libro donde se habla de globalismo o nacionalismo o globalización o volver a las esencias de la nación, se olvidan de que nacionalismo tiene muchas vertientes. Una de ellas es el soporte de una nación ya existente con uninacionalidad para un estado étnicamente homogéneo. Y por otro lado, hay nacionalismos reactivos, efectivamente contrarios a la imposición, al oprobio y al reduccionismo. Por eso, libros como Juego de Espejos, Conflictos Nacionales, Centro-Periferia, de Francisco Letamendi Belzunce, del año 1997, es un elemento interesantísimo para poner en vigor estos principios respecto a la construcción del centro, la construcción de las llamadas periferias como oposición a ese centro, a través de esa construcción que, bueno, ya tratamos en el libro Azcuenaga, de los vascos sin historia, los vascos con historia, acerca de la construcción del relato, pero no solamente el relato, sino la realidad en sí, que transforma una situación previamente a través del siglo XVIII y XIX, posterior sobre todo a la Revolución Francesa, en el ámbito del Estado español, a través de la Pepa de 1812, antiforal y antiespañola, en lucha contra el francés, pero muy afrancesada. Y por lo tanto, hay muchas situaciones en el mundo que convierten esta realidad en una transformación de un conflicto previamente ya existente, pero con otras claves y con. Bueno, este libro trata todas estas circunstancias a través de conceptos de la sociología y de la ciencia política. Evidentemente, el libro no incluye elementos que posteriormente han sido desarrollados. Por ejemplo, en el ámbito británico tenemos el ámbito del pacto acuerdo de Viernes Santo de 1998. Tony Blair, que entra en funciones precisamente en 1997, entra en una situación de dificultades porque nada más entrar tiene que lidiar dos toros enormes, como es la entrega de Hong Kong el 31 de julio de ese año 1997, o el mismo día, la muerte en el Puente de las Almas de París de Lady Diana Spencer, la princesa del pueblo. Y después, tratar la Devolución de Escocia, Gales y del norte de Irlanda, con ese final del acuerdo de Viernes Santo de 1998, que abrió la posibilidad para la paz en el norte de Irlanda. Evidentemente, muchos eventos que a partir del año 97 han construido el relato de muchas situaciones conflictivas, como las citadas del norte de Irlanda, evidentemente también se cita el País Vasco, el ámbito del Kurdistán y la isla de Ceilán, es decir, Sri Lanka. Hay muchos elementos que se posicionan como ejemplos de esa hipótesis del conflicto centro-periferia por parte del autor, un profesor que me dio clase y que fue diputado la constituyente en el ámbito del Estado español. Francisco Letamendi, por lo tanto, propone en este libro que, digamos, que tiene una particularidad, porque yo hice la carrera de ciencias políticas y este libro en su asignatura, en una de sus asignaturas, digamos que dijo como complemento obligatorio para la asignatura, tenéis que adquirir y leer este libro mío, que lo había emitido un poquito antes, porque yo empecé la carrera en el año 2000 y este libro está en 1997. Lo curioso es que lo adquirí, pero no lo leí, y me fue bastante bien, porque buena parte de los conceptos ya los tenía en mente, o había hecho otras lecturas, o ya los había trabajado, pero en 2022
para poder ser una buena persona, la recomendación del libro, evidentemente lo he leído, y trata dos epígrafes. Uno primero, acerca del centro periferio, hablando en diversos capítulos, hasta 9, hablando del centro, el Estado-Nación, en un segundo epígrafe, tipos y origen de los Estados-Naciones, porque es un tema interesante a profundizar respecto a cómo se ejecuta esa construcción nacional y cómo a veces tiene efectos colaterales acerca de los no incluidos y por qué no están incluidos y cómo reaccionan esos no incluidos dentro de ese proyecto neonacional. La periferia, los grupos étnicos, movilizaciones, porque los colectivos, no solamente los derechos individuales, sino también los colectivos, en el libro se va puntualizando cuáles son los principios respecto a bueno, lo que hacía Locke, o lo que hacía Rousseau, o lo que decía Voltaire, las principales líneas de la llamada democracia liberal, y cómo se establece en los diversos clivages, las líneas de fractura, que son los clivages, respecto al conflicto entre personas y los conflictos nacionales. Porque no porque diga, por ejemplo, en la típica construcción francesa, de la Revolución Francesa, de este es el hexágono, el dibujo sobre el papel, aquí de esto es Francia, y a partir de esta Francia voy a bajar de arriba a abajo, de un solo rey, o luego una sola república, una sola administración, una sola lengua, una sola de todo, lo cual es curioso porque luego entroncará con el principio de democracia orgánica de la Unión Soviética, la revolución del bolchevique, y sonará muy mucho en eso de Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Pero nada que ver, ¿eh? ¿Verdad? Nada que ver. Esto de los franceses es democracia de la buena, salvo que miremos a los fueros vascos, que también ahí en el país vasco francés, que, digamos, fueron pisoteados, en donde antes se decidía en la anteiglesia de cualquier municipio del país vasco francés, ahora les dice no, ahora no vas a decidir tú, ahora va a decidir un diputado que va a ser elegido por sufragio censitario, es decir, para la gente que tiene dinero y tiene alguna propiedad, para ir a París a tal vez decidir algo, lo que sea, para decidir en la Asamblea Nacional Francesa lo que le deje el gobierno de turno. Un timo a los vascos. Y esto debe de decirse porque a veces se pone en solfa de que los vascos pudiéramos ser objeto y sujeto de derechos soberanos como la foralidad, y se pone el foco en el faro único de las libertades y las democracias como es la Revolución Francesa. Pero luego vienen los griegos y te dicen no, la democracia se creó en Grecia. Y evidentemente luego te vienen los de León y te dicen no, el parlamentarismo se creó en el Reino de León. Y luego te vienen los ingleses y te dicen, no, el parlamentarismo se acendró en las instituciones británicas, como el parlamento inglés. Pero se olvidan que Simón de Montfort, creador del parlamentarismo británico, lo cogió de la foralidad de estando en Gascuña. Con lo cual, las historias merecen un trasfondo y un contexto y todas las pinceladas posibles. Los nacionalismos periféricos, ideología, identidad, organización, contexto internacional. Los nacionalismos centralistas, como el español, que existe, sí existe. La transformación del conflicto, nacionalismos occidentales y estado de bienestar, está centrado sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, que es el elemento respecto al nacionalismo, evidentemente. La transformación del conflicto, la construcción europea, como un elemento, por ejemplo, en el ámbito de Irlanda del Norte, fue muy importante, sobre todo con la incorporación al mercado común en 1973 de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. Noruega decidió declinar y también lo declinó cuando entrarán Austria, Suecia y Finlandia en el año 1995, tras 2 años de negociaciones. Digamos que este punto se corona
con otros nacionalismos, fragmentación de estados, pan-nacionalismos, como el pan-germanismo, el pan-eslavismo, unos elementos muy interesantes que pueden desarrollarse también luego en otras publicaciones. Movimientos étnicos no territoriales y anacionales, en el que evidentemente todo el mundo pensará en los judíos o en los gitanos. Y luego, nacionalismos y violencia, porque en el año 1947 todavía estaba encima de la mesa el conflicto terrorista en el País Vasco con la banda terrorista ETA. Y por lo tanto, en este segundo epígrafe, aunque este libro se basa en parte en la propia tesis doctoral del autor, de Francisco Letamendía Belfunce, bueno, pues habla de nacionalismo y violencia política, violencias de Estado y violencias de respuesta, porque existen de los dos tipos. Evidentemente, el GAL, el Batallón Vasco Español, la AAA, en el caso del ámbito del Estado español, haciendo de las suyas en la época de la transición y después, son un elemento de terrorismo de Estado, evidentemente. Y la llamada violencia de respuesta, pues supuestamente sería ese terrorismo ejercido desde los llamados oprimidos, la teoría de Franz Fanon, de Mariella, y bueno, todos aquellos teóricos del conflicto del siglo XX. Estudio casos, evidentemente. Y luego, pues, una disección de identidad, ideología, organización y contexto para poder llegar a la reacción del centro, nacionalismos antiterroristas, como los citados en el caso del Estado español, y luego negociación y fin de las violencias. Evidentemente, es un libro que puede ser mejorado, puede ser completado con otras lecturas, pero digamos que considero que es un libro que puede ser aproximativo, dejando de lado las actualizaciones que han podido suceder y sucedieron, evidentemente, a partir del año 1997 en adelante, con todos estos 25 largos años de historia que se construye día a día. Todos los días va jalonando unas vivencias, unas acumulaciones que van construyendo la historia con los hilos de las personas y de las instituciones. Pero aún así, es un libro que merece consideración y merece aproximación a aquellos que hablan sin hablar, dicen sin saber muchas cosas en el humo evanescente de la nada, porque creen saberlo todo, pero en realidad necesitan de referencias y de referentes y de lecturas y de contenidos, como por ejemplo este de Juego de Espejos, acerca de lo que realmente es el nacionalismo en un campo poliédrico muy rico, cuando tratan de tomar la parte por el todo e identificar a un solo tipo de nacionalismo como si fuera todo el campo orégano. Hay que ser precisos. Las palabras están cargadas de significado y no todas significan lo mismo. Hay palabras para designar un montón de conceptos y cada palabra tiene su importancia. El lenguaje es rico para eso, para ser descriptivos y para ser precisos. Y para la precisión y el conocimiento, el reconocimiento de a quien sabe de lo que habla, y por eso recomiendo vivamente a quien le interese este tema de los nacionalismos, de centro-periferia, de los conflictos nacionales, libros como Juego de Espejos, de Francisco Letamendía Belfunce, disponible seguramente en algún sitio. Ahí está, para ser redescubierto y ser tenido en cuenta. Y sin más, es que eskerrik asko, agur oro bat, beti jelpien.